poco esta parte, estoy pintando voz dentro del del conocimiento andino, la sabiduría andina significa la dentro de lo que es el mundo andino significa la sabiduría, el conocimiento. Lógicamente el búho está en muchos lugares del mundo, pero el mundo andino se le conoce sobre todo en la parte de Cosnipata, en la selva andina, interandina de Cusco, existen los búhos. Hay una variedad increíble de búhos, el cual nosotros procuramos rescatar esos sapos tutelares de nuestra tierra. Entonces procuro mezclar entre el color fuerte y la expresión de la línea y la forma para encontrar la belleza de la obra. Así, paso a paso, voy a procurar darle la parte psicológica. Si observamos, uno de los búhos tiene una mirada fija, el otro tiene una mirada de enojo y otro tiene una mirada de atención. Son estados mentales visuales de búho en este caso. Dale la expresión del color y la forma. Esa es la intención de esta obra. O sea, mostrar que esta obra tenga un doble mensaje. O sea, no lo vas a ver solo como un búho, sino vas a procurar captar la parte de la actitud, la expresión en este caso. Así va a estar. No hay con alguna mapa y cuchaique, se manda. No hay con nada. Les decía de que estoy terminando este cuadro de los búhos. Parte de un proceso creativo y a ustedes les deseamos un buen viaje, que viajen bien por Puno, luego a Arequipa, llegando a Bolivia. Estamos en contacto, buen viaje y que todos los deseos sean de los mejores. Muchas gracias. Quería, es que hay partes de. Hay partes de...